Invitamos a Diego Peralta, la información del micrófono mundialista de la hora 13. Diego, ¿cómo me le va? Bueno, José, pues, saludo bien, gracias a Dios. Bueno, arrancamos ya la pretemporada. ¿Cómo se ha sentido, Diego? Bueno, sí, la verdad que se ha hecho una buena pretemporada. Estamos trabajando en ello y lo normal, cansancio, un poco de cansancio por lo que se viene trabajando fuerte a doble jornada, pero bueno, ya yo creo que el cuerpo ya se acostumbra a eso. Cuando hay profesionalismo se acepta trabajar a doble jornada, cuando se quiere la camiseta, ¿no, Diego? Sí, claro, sí, no cabe duda que cuando uno quiere lograr algún objetivo tiene que trabajar fuerte y ahorita estamos trabajando a doble jornada para ser protagonistas del torneo. ¿Se siente el vacío que deja Pepe, no? Sí, bastante, la verdad que se siente el vacío que deja Pepe, todos los compañeros también, Cocho Patiño, la verdad que son jugadores que nos aportaban mucho y la verdad que sí se siente el vacío ahí en el camerino, en el grupo, en todo, por ciertos compañeros que se fueron, pero bueno, se fueron también a triunfar a otras partes. ¿Cómo se ha sentido el trabajo ya de Breiner Bonilla? Oh, bien, con Bonilla bien, lo conozco hace rato, estuvimos en Bucaramanga también y esperemos que se acople a lo que el profe quiere y que nos dé una mano. En la zona defensiva no tenemos problemas. Es que era que no, falta, yo creo que no tenemos claro todavía el lateral derecho, el marcador derecho, esperemos a ver que llegue Haider, creo que ya está por llegar, esperemos para trabajar la línea. Un equipo de obreros, ¿no? Sí, humilde y con una idea clara que es el protagonista en el torneo. Peladito, pretendía irse los del Cúcuta muy rápido, ¿no? No, la verdad es que o sea, los del fútbol son momentos y si uno tiene un momento bueno y hay un equipo mejor que lo pretende uno, uno tiene que cogerlo, pero bueno, si no se dieron las cosas por algo y ya pensar así en el Cúcuta. No, y llegarán mejores cosas con ese trabajo que está haciendo, Diego. Dios quiera que así sea, que no se pierda el trabajo, la humildad y seguir trabajando con mucha humildad y con mucho deseo. ¿Cómo anda la tromba claretiana? Bien, la tromba claretiana bien, como siempre. ¿El viejo? Bien, trabajando y jugando por ahí en San Eduardo de vez en cuando. Sí, lo he visto, que también la pica, ¿no? Sí, le gusta jugar, dejo, cada vez que va a jugar allá, dejo, también hace hecho. Diego, que la afición tenga tranquilidad, que se está armando un buen equipo de obreros, de trabajadores, que le van a meter huevo a esto. Sí, la verdad que la afición esté tranquila, que es un equipo que de jóvenes, con uno de experiencia, y que sabemos hacia dónde vamos, cuál es el objetivo claro este año, y esperemos que las cosas salgan de la mejor manera y que nos sigan acompañando. Esperamos que siga con la misma humildad. Gracias. Ahí estaba Diego Peralta en la información de La Hora 13 y www.lahora13.com.